Para mí el kirchnerismo en estos 12 años ha producido una transformación sustancial en la sociedad argentina y debe ser analizado de esa perspectiva. Digamos, ¿cuál es realmente la raíz del cambio? ¿Qué es lo perdurable? ¿Qué es lo que va a ser muy difícil de cambiar en el futuro? ¿Y qué es lo contingente, lo bueno y lo malo? Me parece que para evaluar las transformaciones de carácter sustancial que ha generado el kirchnerismo, lo primero que hay que tener en cuenta es, digamos, el rol que ha jugado Néstor Kirchner y el movimiento kirchnerista en la recuperación de la política, de la palabra política, de la acción política, de las políticas del Estado, de las vinculaciones entre política y sociedad, en fin, de toda la cantidad de cosas que tienen que ver alrededor de la práctica social política como práctica transformadora, el papel que ha jugado el kirchnerismo en la recuperación de esa dimensión, una dimensión que el menemismo había liquidado, parecía definitivamente, y que había colocado al régimen democrático en una encrucijada. El kirchnerismo es transformador en ese sentido y creo que es una de las transformaciones que más, diría, me parece a mí, que más se ha enraizado en la conciencia de la gente. En este proceso se han generado nuevas subjetividades que a un sector de la sociedad ya le funcionan como pensamiento cotidiano, es un modo de ver el mundo, esa idea que se dice que hay un 35% de kirchneristas duros. Esos kirchneristas duros son los que se quedan con la herencia de la transformación de estos 10 años. Ahora, la otra cosa muy interesante, que esta recuperación que se hace de la práctica política es para llevar adelante un proyecto. Digamos, el proyecto uno lo puede discutir más, lo puede discutir menos. Pero lo que tiene muy claro y nuevo el kirchnerismo, que es un proyecto con objetivos muy claros, es un proyecto de crecimiento económico en base a la expansión del mercado interno, en base al crecimiento de los ingresos de los sectores populares y en base a la incorporación de todos los sectores sociales que la política del menemismo había dejado afuera durante la década del 90. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el kirchnerismo ha generado transformaciones que van a ser muy difíciles de revertir en caso de que hubiera un cambio de proyecto político.